Hola, amiguín, gracias por venir. Mueve tus bracitos como un colibrí. Despierta a tus padres al amanecer. Corre por tu casa hasta desfallecer. Ratoncitos, ratoncitos, no metas los dedos en tu nariz. Salta como sapo, come una lombriz. Fusionamos los programas. Aquí estamos en el programa Ratoncitos de los días lunes y en el programa Vamos Caminando de los días martes. Entonces, este programa es presentado por la profesora Denise y quien habla, que es la profesora Mariela Sánchez. Hola niños, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí, del programa Ratoncitos? Sí, entonces este programa está dedicado a niñas y niños desde pre-kinder a cuarto básico, ¿cierto, profesora Mariela? Exactamente, desde los más chiquititos hasta un poquito más grandes. Súper, y bueno, vamos a seguir con la temática de música chilena, y notamos que a ustedes les gustaron algunas de las canciones que han sonado este mes en los distintos programas que se han transmitido en el colegio, ¿cierto, profesora? Así es, profesora. Nos han llegado muchos comentarios de que les ha gustado las canciones y estamos muy contentas con su acogida de nuestro programa. Así que bueno, el objetivo del día de hoy va a ser compartir algunas historias musicalizadas que hablan de animales. ¡Sí! ¡Me encantan los animales! ¿Y a ti? ¿Te gustan los animales? Me encantan los animales. De hecho, de fondo aquí se ve una pintura de unos gatitos que me hizo mi hermana hace mucho tiempo atrás. ¡Ay, de veras que a la tía Denise le encantan los gatos! Y siempre se toma foto con gatos. A mí me gustan los ratones y yo tengo un hámster. Ricota. ¿Cómo se llama? Ricota. Ricota. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunas canciones que sonaron en este mes y que hablan de animales. Yo creo que todos en casa tenemos nuestras mascotas y que les tenemos tanto cariño, ¿cierto? Así es, tía. Bueno, partamos con la primera canción que fue escuchada en la última transmisión en vivo que hicimos, que se llama... ¿Cómo se llama? ¡Resbalosa de los animales! ¡Resbalosa de los animales! ¿Les gustaría saber de qué trata esta canción? Vamos a compartir aquí el texto. ¿Se alcanza a ver por allá? ¿Allá en la pintana se alcanza a ver el texto que está aquí proyectado? Aquí me dicen que sí, que se escucha. Dice, sí, tía, se ve y se escucha bien. ¡Súper! Entonces, la resbalosa de los animales. Recordemos que la resbalosa es una danza folclórica. Y en este caso, habla de la chanchita, el burro, y también de la gallina y el caballo, y de muchos animales que hay. ¿Dónde, profesora? ¿Dónde están estos animales? En una granja. ¿En una granja? En el campo. Una granja es un lugar que tienen las personas, un pedazo de tierra grande, donde cultivan y además tienen animales. Eso es una granja. ¡Súper! Y en este caso, ¿la granja de quién es? ¿De quién es? Ahí sale. Dice que es de Don José.
Muy bien, la granja es de Don José. Y en la granja de Don José suceden algunas cosas y terminan al final todos bailando, ¿cierto? Se pusieron a bailar la resbalosa, que es un baile tradicional chileno que consiste simplemente en resbalar los pies hacia adelante y hacia atrás, así como lo está mostrando la tía Denise. Así que bueno, La Resfalosa de los Animales, una canción de el grupo Mazapán, interpretada por la profesora Mariela y yo, La la profesora. profesora Denise. Entonces, presten atención. Un, dos, tres y... La chanchita con el burro se pusieron a resbalar. La chanchita muy preocupada no se quiere ensuciar. La chanchita con el burro se pusieron a resbalar. La chanchita muy preocupada no se quiere ensuciar. ¡Zapateo mi alma! Resbalosa de los animales en la granja de Don José. Resbalosa de los animales en la granja de Don José. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé. La chanchita con el burro se pusieron a resbalar. El burro muy educado dice: te voy a enseñar. La chanchita con el burro se pusieron a resbalar. El burro muy educado dice: te voy a enseñar. ¡Zapateo mi alma! Resbalosa de los animales en la granja de Don José. Resbalosa de los animales en la granja de Don José. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé. La gallina y el caballo se pusieron a resbalar. La gallina le dice al oído: no te vaya yo a pisar. La gallina y el caballo se pusieron a resbalar. La gallina le dice al oído: no te vaya yo a pisar. ¡Zapateo mi alma! Resbalosa de los animales en la granja de Don José. Resbalosa de los animales en la granja de Don José. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé. ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé. ¡Sonó! ¡Me encantó! Sí, resfalosa de los animales en la granja de Don José. Espero hayan disfrutado en casa esta hermosa canción que también salió en la clase de ciencias, ¿cierto, profesora? Sí, también salió la clase de ciencias. Así es. Y los de segundo básico tuvieron entonces la oportunidad de disfrutar dos veces esta canción. Así es. Continuamos entonces en esta fusión de programas con los ratoncitos y el programa Vamos Caminando. Ratoncitos y vamos caminando. Me gusta esa fusión. Bueno, entonces sigamos compartiendo canciones de animales porque es entretenido. Se pueden fusionar historias muy interesantes de animales con ritmos que son propios de nuestro país. Así es, como el que vamos a ver ahora. Ta 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 tan, redoble de tambores. La segunda canción también la escucharon este mes y es... El carnavalito del Ciempiés. ¡Eh! ¡Bravo! ¡Qué entretenido! A mí Vamos a me ver. encanta el carnavalito de Ciempiés porque es de la zona norte del país. Exactamente, tiene el ritmo de la zona norte del país. Y quienes escucharon la transmisión en vivo que hicimos todos los profesores de música, habrán escuchado esta versión. Que también, bueno, es una canción escrita por Carmen Lavanchi y nosotros grabamos una versión particular para las y los estudiantes del Colegio Marcelino Champagnat.
Exacto, tía, exacto. Entonces, el carnavalito del cien pies, ¿qué es un cien pies? ¿Será como una especie de gusanito que tiene muchas patitas? Exacto, yo así los he visto por lo menos. Y bueno, mueve las patitas siempre de a 10, ¿y por qué las moverá de a 10? ¿No las puede mover de a una? No lo sé. Pero es más fácil coordinar en masa los pies, ¿no crees así tú? Así es, claro. Y usa botitas de charol que hizo su amigo el caracol. ¿Sabes lo que es un caracol, cierto? Tiene una caparazón redonda habitualmente y son un poco babosos. Caracoles habitualmente. Lento, lento, tienen unos cachitos que van al sol. Exactamente. Y bueno, el puerco espín, no sé si ustedes lo conocen, es como una suerte de tortuga que tiene muchas espinas. Así es. Entonces tenemos caracol, un puerco espín, bueno, el mismo cien pies. Y también dice que su amigo el moscardón le hizo un ponchito de algodón. Así. Y aquí hicimos un cambio de letra, se lo prestó el rey león, nosotros dijimos, porque era más entretenido. Sí, sí me acuerdo, el rey león, todo el mundo lo conoce. Y su chaquetita de París, que se la ha traído la perdiz. La perdiz es como, es un ave que tiene un moñito arriba. Así como esto, bueno, esta no es una perdiz, es como un pollo. Claro, es como un pollo, sí, eso. Y una corbata que encargó al ruiseñor se le perdió. ¡Oh, qué pena! Entonces, en este carnavalito también hay muchos animales y que todos están bailando. En el baile anterior, ¿bailaban qué baile bailaban? ¿La? Resbalosa, moviendo resbalosa. Aquí el carnavalito es puro salto. Saltar. Claro, acá hay varios animales que bailan el carnavalito. Entonces, presten atención. Siempre de 10, baila que baila sin un traspiés, baila derecho, baila al revés, usa botita de charol, es su amigo el caracol, en el nopal lleva un pastel, que se lo dio el puerco espín. El puerco espín. Baila derecho, baila al revés, usa un pochito de algodón, que hizo su amigo el moscardón. Grande le queda el pantalón, se lo ha prestado el rey león. ¡El rey león! En esta fusión de programas con el programa Ratoncitos y
Vamos caminando. Caminando, bien. Estamos acá, nos hemos recordado, estamos en el 102.9 FM Radio Marcelino Champagnat y también a través del canal de YouTube. Así por es. Si quieren repetir también ustedes esta transmisión especial. Y estamos con la tía Denise y que les habla la tía Mariela. Exactamente, dedicado a las y los estudiantes desde pre-kinder a cuarto básico. Hacemos la cobertura de todo el ciclo inicial y parte de la básica superior. Así que bueno, pucha, profesora, llegó la hora de despedirse. ¡Oh, qué pena! El programa se hizo tan entretenido, tan corto. Y pasó volando, literalmente. Así es. Así que bueno, si ustedes quieren escuchar alguna canción, si tienen alguna duda, si quieren aprender a tocar algún instrumento y necesitan que les enviemos algún tutorial, alguna información, pueden escribirnos a nuestros correos, ¿cierto, profesora? Así es, y también está siempre la opción de que quieran cantar. Cantar hace muy bien, y también la voz es un buen instrumento. Exactamente, entonces si ustedes quieren hacer música en esta primavera que ha llegado, nos pueden contactar para poder darles algunas indicaciones más precisas. Pero de todas maneras, si ustedes no nos escriben, continuaremos acompañándoles a distancia con estos lindos programas. Y recibiendo sus lindos comentarios también. Exactamente. Entonces les mandamos un abrazo a la distancia. Ojalá puedan seguir cantando estas canciones de animalitos y compartiendo distintos tipos de música. Así es, tía. Y ha sido un placer estar con ustedes, niños. Espero que tengan una muy linda semana. Un abrazo apretado, besos y los queremos un montón. ¡Chao, niños! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, Vamos caminando, un programa que transita por distintas músicas. Realizado por las y los profesores del Colegio Marista Marcelino Champagnat en el 102.9 FM.